Tenemos principalmente el deporte y particularmente lo que hoy en día genera también mayor lucro dentro del deporte, que es el fútbol, a sociedades anónimas que se han apoderado de los clubes deportivos. Y quiero también señalar las lamentables consideraciones, las lamentables palabras que generó el nuevo presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, que señala que en cualquier empresa se eligen directorios y el personal ni se entera, que acá los jugadores y cuerpo técnico deben estar ajenos a eso. Esa es la demostración clara y evidente de cómo funciona hoy en día el deporte, cómo funcionan sus directorios. Ampliar la democracia a nivel de los deportes, a nivel de las instituciones deportivas, nos va a permitir avanzar también en una sociedad mucho más democrática y que sea conducente también con los principios establecidos en esta Constitución. Muchísimas gracias.